Como ustedes saben, la Organización Mundial de Turismo ha declarado como pueblos turísticos importantes tanto a Chavín como a Chacas. Es un muy, muy buen logro. Ha sido todo un trámite. La postulación se ha realizado a través de los municipios distritales. Y bueno, nos ha llegado la buena noticia de esta declaratoria. En lo que respecta a Parón, como ustedes saben, ahí hay un tema, un conflicto social. Pero al margen de eso, se declara como la laguna más grande que la cubrieron. Es una de las, desde mi punto de vista, una de las lagunas más hermosas con las que contamos. Es un patrimonio enorme el que tenemos. Pero no justifica que estemos peleando eso por eso, ¿no? Sí, pues el tema un poco es la excusa de no formalizarse por parte de la comunidad. Por el tema del recurso hídrico, nosotros les hemos hecho llegar, por ejemplo, una propuesta para desarrollar el sector, la quebrada de Parón, a través de proyectos de inversión, en los que les hemos especificado que nosotros no tenemos nada que ver. Es un hueso duro de roer, eso definitivamente. Pero, por ejemplo, este galardón, este reconocimiento, tiene que aprovecharse después para poder, de alguna manera, entrar a un mejor diálogo con la comunidad. ¿Cómo lo van a aprovechar? Así es. O sea, nosotros, como le digo, nosotros le hemos lanzado una propuesta técnica a la comunidad. Pero el tema de fondo es el agua. El tema de fondo es la controversia que hay con la empresa minera que industrializa el agua, ¿no? Ese es el tema. Pero o sea, mire, ¿cómo? ¿Por qué no atacar ese tema? Lo que pasa es que, como le digo, en ese tema en específico nosotros no tenemos competencia, pero eso no significa que no podamos estar trabajando en la formalización. Nosotros les hemos dicho, oye, nosotros queremos ejecutar proyectos de inversión para mejorar los servicios turísticos públicos en el sector. Ustedes van a seguir manteniendo el control del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque no es nuestra competencia.